María Eugenia empezó viviendo en una casa de láminas en la colonia Las Flores, ubicada en las inmediaciones de la playa que lleva el mismo nombre, en La Libertad, lugar que afirma hace unos años servía como botadero de basura. Con esfuerzo logró construir una vivienda digna, pero desde diciembre pasado vive en la incertidumbre de que en cualquier momento será desalojada junto a su familia. Sí, estos eran basureros de los dueños de los ranchos, aquí botaban todos los cerros de basura y en ese entonces nadie decía nada, hasta hay niños, hay mayores, incluso hay mujeres embarazadas. Eso es lo que uno se pone a pensar, ¿verdad?, en los hijos y todo. La orden de desalojo le fue notificada a finales del mes de diciembre, en el que establece un lapso de 60 días para retirarse del lugar. Al igual que la familia de María, aproximadamente unas 36 más son las que serían desalojadas después del 17 de febrero. Pues allá hay un montón de árboles, ¿verdad? Mire aquí, o sea, ¿en qué les estamos afectando? En que no tenemos para dónde irse. Hay gente que tiene hijos pequeños, adolescentes, y usted sabe la situación hoy cómo está, no se puede ir uno para otra zona. El principal temor es ser removidos de la zona y no ser reubicados, ya que dijeron que aunque les han prometido proporcionarles un lugar seguro, no tienen algo concreto. ¿A dónde los vamos? ¿Dónde vamos a alojar a estas personas? La directiva ha andado buscando terreno, pero la directiva yo no sé por qué y de dónde si no tiene dinero. La alcaldía no dicen que no tienen dinero y cómo van a comprar este terreno. Aunque los habitantes reconocen que la zona es un área protegida, piden a las instituciones de gobierno resolver su caso y no quedar a la intemperie. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.